nunca esperaba pues que trajeran al equipo. Pa. Se me hace algo acá, mi rey. Las más felicitaciones más grandes desde aquí de Aruba para ese equipo pereirano, que yo sé que ellos están haciendo las cosas bien hechas. No sé qué pasa después, pero ellos tienen un corazón grande por esa afición y por ellos, que son casi la mayoría son pereiranos y ojo del eje cafetero. Bastante disputado con un equipo que esperaba y contraatacaba como es el equipo Britannia y un Deportivo Pereira que buscó espacios, que trató de hacer inicio de juego con jugadas rápidas. De pronto la brisa juega un papel determinante porque se jugó permanentemente con esa situación. El partido queda 1-1, Deportivo Pereira hace lo que le corresponde, que es llevar el peso del ataque, de buscar los espacios. Y finalmente un resultado que nos deja contentos a todos, a la colonia colombiana risaraldense pereirana y a la gente que vino al estadio y pudo presentar un espectáculo de buen fútbol. Vinimos a buscar el triunfo, sabíamos que no nos queríamos ir con las manos vacías. Por ahí en el primer tiempo tuvimos 3 o 4, donde la finalizamos mal. Pero bueno, al final buscamos, logramos el empate. Un partido muy difícil, ellos tenían que salir a conseguir la victoria porque eran locales, nosotros también queríamos venir y hacer buen papel. Gracias a Dios nos fuimos con un empate y bueno, se pudo finalizar. Thank you.
profe me venía insistiendo mucho. Gracias, que pateara de afuera, que pateara, que la brisa. Y en una me quedó para patear y lo hice, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar el gol. Es un balance muy, muy positivo, porque queríamos darle la alegría a las personas que nos acompañaron acá en esa linda isla. Y nada, y toda la gloria para Dios, y gracias a los profes que me dieron la oportunidad de entrar hoy en el segundo tiempo y poder marcar el gol decisivo. Jugador de Deportivo Pereira, en realidad estamos muy agradecidos, muy contentos con este recibimiento, sobre todo en el aeropuerto. Aquí, a todos nuestros compatriotas, muchas gracias. Estamos agradecidos con ustedes, con la gente de Acota también, la de Britania. En realidad son oportunidades inigualables para nosotros. Y muchas gracias, un fuerte aplauso para todos nosotros. Gracias. Pienso que la gente de Pereira, la gente de Colombia, pero también la gente de Aruba, tenemos un gran aprecio por el pueblo de Colombia. Muchos colombianos viven acá en Aruba, se forman parte de nuestra comunidad y son muy apreciados aquí. Y para eso también el Colombia es un parte integral de nuestra sociedad. Y para nosotros fue muy importante, por medio de este partido, mostrar la importancia de eso. Un buen partido, muy balanceado. Sí, se puede ver que Deportivo Pereira es mucho más organizado, pero hicimos lo mejor que podíamos, y gracias a ustedes de estar en Aruba. Bueno, significa mucho. Y darnos también la oportunidad para así intercambiar el juego de fútbol con un equipo de Colombia, en este caso el Deportivo Pereira. Y para nosotros es un placer tenerlos acá y así conocer más del fútbol colombiano, y también para que ellos sepan un poco de nuestra